Bueno, amigos de la cocina de la abuela, hoy tenemos un plato de carne espectacular, estofado de carne a la cerveza. Espero que os guste. Recordad que tenéis la receta paso a paso en la web comidinasdelabuela.com. Vamos con los ingredientes. 1 kilo de ternera para guisar, 500 ml de cerveza tostada, una cebolla, 2 dientes de ajo, una zanahoria, 3 patatas, 2 tomates, 200 ml de caldo de carne, una hoja de laurel, harina, sal y aceite de oliva. Picamos en juliana la cebolla y la zanahoria. Y también el ajo muy finito. Salamos nuestra carne troceada y la vamos enharinando de pieza en pieza. Mientras tanto, en el fondo de una cazuela y con un chorro abundante de aceite de oliva, vamos dorando nuestro ajo picado. En cuanto el ajo está bien dorado, llega el momento de incorporar la carne a la cazuela y dorarla también un poco. Vamos removiendo los trozos con cuidadito para que se vaya cerrando la carne y luego quede mucho más jugosa. Una vez dorada, la reservamos. Bueno, utilizaremos la misma cazuela con el mismo aceite para dorar la cebolla. En cuanto coja color, añadimos la zanahoria y el tomate triturado. Podéis utilizar tomate normal y triturarlo vosotros. Yo me he ahorrado ese paso. Una vez añadido el tomate, dejamos 5 minutos al fuego y después agregamos la cerveza. Yo he elegido cerveza tostada, con una rubia que sea un poco dulce también os va bien. Añadimos también el caldo. Esperamos un par de minutos y añadimos la carne. Llega el momento de añadir las patatas. Lo ideal es chascarlas para que así suelten sustancia durante la cocción y nos engorden un poco más la salsa. Ahora solo nos queda corregir de sal, agregar una hoja de laurel, tapar la cazuela y cocinar a fuego lento hasta que la carne esté bien tierna, más o menos 2 horas. Ya han pasado las 2 horas, solo lo he removido un par de veces y mirad la pinta que tiene el plato. Una carne tierna y súper sabrosa. Bueno, ya vamos acabando la receta, ya solo nos queda emplatar y directo a la mesa. Aquí tenéis el resultado final, estofado de carne con cerveza, una receta clásica con un resultado genial. Una carne tierna, sabrosa y con una salsa espesa súper buena. Espero que la receta os haya gustado, ya sabéis, la tenéis en la web www.comidinasdelabuela.com y si os ha gustado, suscribiros al canal.